Este 6 de enero se celebra la tradicional bajada de los Reyes Magos y diversos nacimientos en la ciudad alistan los agasajos en esta fecha especial. Tal es el caso del nacimiento de la familia Salinas de Pocoyay, que año a año realiza un nutrido programa en honor al Niño Jesús. Las actividades inician a las 6 de la mañana con una paraliturgia. A las 7 población podrá cargar al Niño Jesús. 2 de la tarde iniciará el show infantil y a las 3:30 llegarían los Reyes Magos escenificados por personal militar. Otros años solían venir, pero este año no creo que, por ejemplo, los franciscanos tienen que ir a Lima, tienen un congreso, y los de la curia también tienen sus obligaciones ya programadas con anterioridad. Entonces, no podemos detenernos a esperar. Como en anteriores ocasiones, el recorrido de los Reyes Magos iniciará en el cuartel Gregorio Albarracín y recorrerá la avenida Circunvalación, Grau, San Martín, Bolognesi, Leguía, Pinto hasta Polvos Rosados y de ahí a Pocoyay. De igual forma, se conoció que Chocolatada será para aproximadamente 3.000 personas con show infantil, premios, juguetes y canastas para los participantes. Cantores, payasitos, que en una forma, digamos, gratuita vienen a alegrar a todos los visitantes, que son en general niños, ¿no? Porque es la fiesta justamente para la niñez. Por otro lado, Jesús Atencio, creador del nacimiento Camino a Belén, anunció que celebraciones por la bajada de Reyes iniciarán a las 5 de la tarde con la llegada de los Reyes Magos, tras lo cual asistentes podrán pedir deseos elevando un globo con helio. Asimismo, informó que se brindará una chocolatada para 80 niños. La chocolatada está más o menos para unos 80 niños, que en el transcurso de los días se van a ir inscribiendo para que nosotros podamos también de una u otra forma poderles brindar la chocolatada y de repente algún presente también. Señaló que este nacimiento belenístico tuvo buena acogida este año, contando con la visita de una delegación chilena y de 5 colegios, así como de cientos de pobladores.